Luego de varias fechas, el equipo del Zulia Fútbol Club vuelve a sumar en su campo. Esta vez 2-2 fue el resultado ante el equipo del Zamora. A continuación, impresiones de los protagonistas luego del empate en el último compromiso de este torneo para el equipo del Zulia Fútbol Club. Bueno, sí, se acaba un torneo, ¿no? Torneo Apertura. Este toca recapitular, toca hacer las correcciones necesarias para lo que se viene en el torneo Clausura. Nosotros hacer un autoanálisis en que fallamos. No es la posición que merecíamos, que queríamos quedar, ¿no? Los puestos de abajo, toca trabajar fuerte para lo que se viene el Clausura, que todo el mundo sabe que es un poco más difícil, ¿no? Toca recapitular y trabajar en los errores que se cometieron en la apertura. Bueno, la tenencia de la pelota, ¿no? En los últimos minutos teníamos ese equipo allá metido atrás. Bueno, concretamos un gol. Yo me voy con Zamora Amargo, no sé mis compañeros, pero quería ganar el partido. Bueno, de verdad, allá en Caracas también dimos la vida. Para mí fue el mejor partido que he jugado. Y bueno, hay que seguir, como te dije, trabajando para el otro torneo, que es lo que se quiere, hay que salir de esto. Bueno, sí, por ahí contento, ¿no? Por haber marcado el gol. Creo que no satisfecho por el resultado. Estamos necesitados de 3 puntos. Partido de aguerrido, de ida y vuelta. Pero por ahí, bueno, gracias a Dios se sumó acá en casa. No, yo creo que, bueno, no traer jugadores, no creo que sean muchos, 2-3. Y bueno, que sean importantísimos, que sean clave para sacar esto adelante. 2 torneos importantes que tenemos y, bueno, que nos ayuden a sumar. El equipo del Zulia Fútbol Club con este empate 2-2 culmina su participación en el torneo Apertura. 11 puntos fue lo que acumuló el equipo petrolero. También de manera extraoficial se dio a conocer que César Faría pasará a ser uno de los accionistas principales del conjunto zuliano. En la cámara de José Javier Peroso se despide Fernando Urdaneta por el